Este es un espacio contratado por el Consejo Municipal de Sopó. Por lo tanto, las opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento del canal Sopó TV. Muy buenas tardes para todos los honorables concejales y concejalas. Saludo cordial a nuestra parte administrativa, a nuestra señora secretaria, a la doctora Jimena Pulido, a Andreita, a Rubi, a Paola, nuestra jefe de prensa, a los camarógrafos, a los televidentes que siguen la transmisión a esta hora. Y vamos hoy a darle inicio a una sesión muy importante del orden del día, señora secretaria, con el uso de la palabra para la sesión número 059. Muy buenas tardes a todos los presentes. Orden del día número 059, sesión ordinaria, Consejo Municipal, 5 de agosto de 2016. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, discusión y aprobación de las actas 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049 y 050 de 2016. Cuarto, el Consejo de Sopó lo escucha. Quinto, participación ciudadana. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Honorable concejala Ingrid Natalí Abril Velázquez. Presente. Honorable concejal Oscar Alberto Acero Quintero. Presente. Honorable concejal Nelson Báez Rincón. Presente. Honorable concejal Diego Mauricio Carreño Moreno. Presente. Honorable concejal José Manuel Cortés García. Presente. Honorable concejala Gladys Isabel Chunza Galvis. Presente. Honorable concejal Juan Sebastián Gómez Pedraza. Presente. Honorable concejal César Augusto Hilarión Gómez. Presente. Honorable concejal Nilton Martínez Ledmes. Ya está en el recinto. Honorable concejal Manuel Alfredo Rodríguez Pinzón. Presente. Honorable concejal Santiago Paul Rodríguez Rojas. Presente. Honorable concejala Graciela Torres Abril. Presente. Honorable concejal Oscar Javier Velázquez Pinto. Presente. 13 concejales presentes. Segundo, discusión, aprobación del orden del día. En discusión el orden del día, honorables concejales y concejalas. Concejales que se encuentren de acuerdo con el orden del día, a favor manifestarse. 13 concejales de acuerdo. Tercero, discusión y aprobación de las actas 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049 y 050 de 2016. En sus correos han sido puestas, señores concejales, las actas que ha mencionado la señora secretaria. Entonces vamos a entrar en votación de ellas. Concejales que estén de acuerdo con el acta número 042, por favor manifestar su voto. Con el acta 043, por favor manifestar su voto. Con el acta 044, por favor, manifestar su voto. Con el acta 045, por favor, manifestar su voto. Con la 046, manifestar su voto. Con la 047, con la 048, con la 049. Han sido aprobadas las actas, señora secretaria. Te falta la 050, qué pena, discúlpame, la 050 ha sido aprobada, señora secretaria. Por lo anterior, las actas 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049 y 050 de 2016 fueron aprobadas por cada una por los 13 concejales. Cuarto, el Consejo de Sopó lo escucha. Darle una bienvenida a las personas que se han inscrito. Decirles que este es un espacio para ustedes. Señora secretaria, entonces llamamos a lista a las personas que se han inscrito en la secretaría. Por secretaría, el día de hoy fueron inscritas 3 personas, la señora María Claudia Carranza Cárdenas, el señor Luis Adolfo Torres y el señor Guillermo Ferro. Empezaríamos el día de hoy con la señora María Claudia Carranza. Señora Claudia Carranza, con el uso de la palabra, aquí en el atril, por favor.
Por allá era mejor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Señores concejales, señora mesa directiva. El micrófono. Señor presidente, los concejales, las personas que están en el recinto, la parte administrativa. Especialmente saludo a la población de Sopó, a quien hoy quiero informar lo que esto está sucediendo. Voy a leer porque me encuentro un poco sin voz, entonces voy a decir, estoy sorprendida que la oficina de turismo, liderada por el señor Diego Soto, desde hace más de 2 años, no conozca a las personas que realizan alguna de las actividades de turismo. Digo esto porque no se les envía la información ni las invitaciones o convocatorias que mandan los diferentes entes públicos, gubernamentales o nacionales a la oficina para que sean informadas a la ciudadanía que está en turismo. Para que así la población pueda participar en dichas actividades. Quiero evidenciar que todas las invitaciones y convocatorias que son canalizadas por los señores de Parapente Paraíso de Guasca. Guasca. Parapente Paraíso, mis honorables concejales, no es de Sopó, es un destino de Guasca y aparece en la página de Guasca como turismo y lo promueven ellos. Aparece también como Corpo Turismo. Entonces, me sorprende que estemos invitando solo a las convocatorias de parte de esta oficina de turismo solamente a Parapente Paraíso, y voy a decir varias cosas sobre esto. En la aplicación que fue invitado el municipio de Sopó a los participantes de turismo, uno de los participantes de la aplicación de turismo Sopó 2.0 son Parapente Paraíso. Los señores de Parapente Paraíso, señores de Guasca. En la feria de Anato, los únicos invitados a esta feria a representar el municipio de Sopó fue Parapente Paraíso de Guasca. A la feria de las colonias también fueron invitados y son de Guasca. Y quiero también dar a conocer que no solamente cuentan con irse con los recursos del municipio a todos los eventos, sino que son enviados para el próximo 11, 12, 13 y 14 de agosto a la feria más importante de turismo que hay en Miami, Trade Center Expo Miami Turismo 2016. Con recursos del municipio de Sopó van los señores de Parapente Paraíso de Guasca. No estoy en contra de Parapente Paraíso, en absoluto. Considero que es uno de los destinos que ha hecho conocer Sopó, pero no por eso podemos apuntarle nosotros solamente a Parapente Paraíso y desconocer a los habitantes de Sopó
quiénes son los que pagan los impuestos. Quiero saber cuáles son los impuestos que paga Parapente Paraíso acá en Sopó. Porque no desconozco eso. Ojalá los concejales hagan esta averiguación, ya que va en detrimento del erario público. Hay personas, quiero decirle al señor Diego Soto, que hay personas muy valiosas para enviar a las ferias internacionales, que conocen de turismo, de historia y que son de Sopó. Voy a enumerar algunos. A la señorita Luz Estela Vaquero, quien hace guía en Sopó. Al señor Jaime Sánchez, que es hijo de un historiador y por lo tanto conoce bastante de historia de Sopó. Al señor Jacinto Rivas, quien tiene en su casa un museo de piezas que ha coleccionado de varias personas del municipio de Sopó. Por lo tanto, son personas idóneas que podrían ir a representarnos en la parte turística a otros destinos como son la Feria de Exposición Internacional. También quiero decir que no solamente está perdiendo Sopó en ese sentido, Sopó está perdiendo en otro sentido con el señor Diego Soto como representante de turismo de Sopó. ¿Por qué? Porque Sopó tiene una aplicación turística de Sopó de Turismo 2.0, en el cual él ha tenido que entregar un informe, ha debido terminar un curso para dar a conocer el municipio y no lo terminó. Lo mismo que el señor representante de quien nos representa hoy, desde hace casi tres vigencias de mandatos, nos representa en patrimonio. Quisiera preguntar por qué estos señores, siendo trabajadores del municipio, no cumplen con las cosas del municipio, ya que esto va en detrimento, no solamente del erario público, sino del patrimonio cultural, como es que se haya mandado o que hayan intervenido el puente, hayan cambiado la estructura del puente de Puente Sopó. El puente más antiguo que tenía Sopó fue destruido y cambiado su estructura sin ninguna intervención del señor Mauro Díaz, quien representa patrimonio cultural y es el presidente del patrimonio cultural en Sopó. Estos dos personajes no son de Sopó. Uno es oriundo de Tunja, Boyacá, y otro es de Bogotá. Vive en Bogotá. Es más, vive en Bogotá. Es presidente del Centro de Historia. Yo como representante del Centro de Historia me sorprendo de que esté pasando esto. Y yo quiero, por último, voy a hablar sobre el Consejo de Cultura. El Consejo de Cultura hace 12 años ha sido presentado en los cumpleaños de Sopó. Creo que muchos de los concejales han estado en este acto y los han invitado. Pues este año el Consejo de Cultura no fue invitado. No sé si fue porque fue la reelección del señor Mauro Díaz y porque la reelección está de moda. Tenemos reelección de presidentes, pero no sabía que en el consejo, aquí no hay reelección, por lo menos sé que no puede haber reelección de consejo, pero en el Consejo de Cultura sí tenemos reelección. Entonces, esto es otra cosa que a mí me sorprende, que tengamos una reelección de Consejo de Cultura en cabeza de Mauro Díaz, quien representa patrimonio, pero quisiera que ustedes le preguntaran si nuestras casas están siendo destruidas, demolidas, todo el mundo las ha visto, las casas antiguas demolidas, cambiadas por estructuras nuevas.
se han cambiado. Nuestro cementerio también. No es que yo tenga una herida por el cementerio, no, yo soy católica y respeto mucho al sacerdote mientras está en su ministerio efectuando los ritos católicos. Pero sí considero que hemos, que aquí hay un, que hay un decreto, no sé si es una ordenanza o un decreto, donde decía claramente ese, esa ordenanza o decreto, que la tumba del poeta y maestro Eduardo Carranza no podía ser tocada e intervenida a 10 metros a la redonda de donde estuviera la tumba del maestro Carranza. Por lo tanto, ¿dónde está el señor que está velando por el patrimonio cultural de nuestro municipio? Representa el Consejo de Cultura, representa patrimonio cultural, presidente de historia. Entonces, quiero que le averigüen acá, porque no me ha convocado nunca a una reunión. Entonces, desde hace mucho tiempo quisimos hacer reuniones para ver qué pasaba con el centro, y entonces no nos dio ni la cara. Entonces yo quiero que se averigüe esto. ¿Qué es lo que está pasando con el patrimonio? ¿Cómo está salvaguardiando, o sea, cuál es la misión de Mauro Díaz como patrimonio, contratado como patrimonio cultural acá en Sopó? ¿Cuál es el contrato de él? No lo entiendo. Lo que más me ha sorprendido últimamente es que, estando el periódico que le di ahí a la concejala para que mostrara, desde marzo sacaron en el hablador sacaron que iban a intervenir a el Parque Car de Sopó en estructura. Y cuando hablamos de estructuras, que cambiamos las estructuras. Y ese puente fue derroído. El puente más antiguo que había en Sopó fue totalmente arrasado. Entonces, yo sí quisiera preguntarles a ustedes, para que hagan ese tipo de control, ¿dónde estamos parados con Mauro Díaz en patrimonio, Consejo de Cultura, y al señor Soto en cabeza de turismo? ¿Qué se está haciendo? Porque ¿cómo es posible que no inviten a la gente de Sopó, que es valiosísima y que conoce nuestro municipio, y no tengamos la oportunidad, las personas que viven hace más de 50 años, o los soposeños mismos, como acabo de decir, que como es el señor Rivas, no se le invite a representar a nuestro municipio? Soposeños, que sí, personas que pueden mostrar el municipio y conocen de nuestra cultura. Muchas gracias. A usted, señora Claudia Carranza. Con el uso de la palabra, entonces, el señor presidente de la Junta de Acción Comunal de Jardín del Norte, el don Luis. Entonces, por favor, por allí, eso. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Luis Torres. Soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Jardín del Norte. Primero que todo, quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes por su nuevo recinto del Consejo. Gracias, señor presidente. Agradezco a usted este espacio que nos brinda a los comunales para dirigirnos a los ciudadanos de Sopó. Muy buenas tardes para todas y todos los honorables concejales y a los aquí presentes en este recinto de la democracia. Es para mí un verdadero gusto estar aquí hoy con ustedes. Quiero empezar mi intervención felicitando muy cordialmente y orgullosamente
al doctor William Venegas, nuestro alcalde, a la doctora Fabiola Muñoz, a la doctora Cindy Martínez y a todo su grupo de trabajo de la Oficina de Desarrollo Económico por esa magnífica organización y evento que realizaron en la celebración del Día del Campesino. Una celebración muy generosa y muy bien reglamentada en su orden y logística. Reciban ustedes, honorables concejales, un saludo especial de mi comunidad, Urbanización Jardín del Norte. Y estén seguros que la causa de ustedes es la misma de la de nosotros como Junta de Acción Comunal, porque siempre estamos buscando la construcción de nuevas de nuestras comunidades como factor de respeto, tolerancia, convivencia y solidaridad para el logro de la paz. Quiero referirme aquí muy puntualmente a las más sentidas necesidades que nuestro barrio tiene. Como he sabido por algunos de ustedes y que son de conocimiento de la honorable concejal Graciela Torres, quien nos ha venido acompañando en el proceso de legalización de las vías de la urbanización frente a la Oficina de Obras Públicas para el proceso de pavimentación de las calles del barrio. También necesitamos un salón cultural comunal, campos deportivos, jornadas de salud, ya que tenemos población de niños y personas de la tercera edad. Necesitamos una respuesta por parte de Codensa, ya que tenemos una problemática en las redes eléctricas debido a la proximidad de las cuerdas en las edificaciones. En estos días hice un estudio o como una historia de cómo ha venido evolucionando nuestro barrio en materia de gestión pública. Ya han transcurrido prácticamente 5 administraciones y la verdad es que no veo ningún progreso, seguimos con las mismas necesidades. Estamos haciendo fila desde 1997 para lograr llegar a la ventanilla. Y quiero poner este ejemplo porque cuando cualquier ciudadano va a solicitar un servicio público y al cual le exigen ciertos requisitos para poder acceder al servicio, por eso digo que esta vez sí vamos a llegar porque ya tenemos los requisitos para poder recibir ese servicio. Quiero leer a ustedes algunos comunicados que fueron enviados al representante legal de esa época. Municipio de Sopó, Alcaldía. Señor Luis Octavio Chauta Lara, representante Urbanización Jardín del Norte. Solicitud de aprobación Urbanización Jardín del Norte. En el evento de la referencia y una vez estudiado su solicitud radicada el 15 de diciembre de 1997, en reunión del Consejo de Planeación, del 22 de diciembre de 1997, se consideró muy importante y de resaltar el trabajo que se viene adelantando de manera concertada entre los más de 70 propietarios involucrados dentro del dentro del lote que se realizó en el pasado en este sector,
de San Agustín de la Vereda, La Carolina. Apoyados por la Oficina de Planeación y la Secretaría de Obras Públicas, para lograr un proyecto armónico en las vías adecuadas y anexas y zonas verdes, afectando para eso los lotes 74 y 54, según la ley 388 de 1997, por lo cual el Consejo de Planeación aprobó por unanimidad otorgar viabilidad, iniciar el proyecto desde el punto de vista urbanístico, quedando pendiente para aprobación previa final una vez sean presentados los siguientes documentos. Conformación de asociación de copropietarios debidamente inscritos será la Cámara de Comercio o como tal una Junta de Acción Comunal. Escritura de reloteo con lotes en el plazo urbanístico presentado. Por otra parte, felicitamos la gran labor de gestión comunitaria comprometida por todos ustedes y esperamos que concluyan la documentación exigida para que puedan acceder al inicio de obras de urbanismo. Cordialmente, Carlos Julio Maldonado Bulla, alcalde municipal de Sopó. Luego hay un comunicado del 2009, dice Alcaldía Municipal de Sopó, despacho de la Alcaldía, Sopó, jueves 30 de abril del 2009. Señor Luis Octavio Chauta, representante de Urbanización Jardín del Norte, ciudad. Asunto, entrega zonas y áreas de sesión. Respetado señor, de conformidad con las comunicaciones adelantadas en días pasados sobre la legalización y entrega de las áreas, de las zonas y áreas de sesión a favor del municipio, me permito solicitarle que en el primer tiempo posible allegue a la alcaldía la documentación de todas y cada una de los predios con la información de los propietarios y los demás documentos que le fueron requeridos para iniciar el trámite respectivo sobre el asunto en comento. Cabe anotar que la administración municipal está en mejor disposición para recibir las zonas y áreas de sesión para beneficio de la comunidad y del municipio. Cordialmente, William Octavio Venegas, alcalde municipal. Quiero aprovechar este espacio para resaltar y agradecer al licenciado Sergio Avellaneda de la Secretaría de Deportes por la adecuación y marcación de la cancha de microfútbol y voleibol que nos está demarcando en el barrio. Muy pronto nuestros jóvenes tendrán donde practicar un deporte. Gracias a usted y a la administración del doctor William Venegas se hace posible esto. Igualmente quiero agradecer al señor gerente de Encersopó, al doctor Carlos Hernán Penagos, por el servicio de la unidad VACOM, por la limpieza y mantenimiento de los sumideros de aguas lluvias y sus recomendaciones para nuestra urbanización. Gracias. Igualmente quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado muy cordial a los propietarios de muchos lotes baldíos que hay en la urbanización, que no se les han hecho cerramiento,
generando con esto una problemática de medio ambiente, ya que estos lotes se toman para botar basuras. Les pedimos que se acerquen y hablen con la Junta de Acción Comunal para tomar algún correctivo. Finalmente, quiero agradecer nuevamente al Honorable Consejo Municipal en cabeza del presidente, el señor Óscar Acero, por esta invitación, y esperamos que desde aquí también nos apoyen en nuestra causa. Muchas gracias. A usted, señor presidente de la Junta de Acción Comunal de Jardín del Norte, muchas gracias. Con el uso de la palabra, el señor presidente de la Junta de Acción Comunal del Centro, el señor Guillermo Ferro. Bueno, muy buen día para todos. Muchas gracias, señor presidente, por esta invitación, y a todo el honorable consejo por el espacio de el Consejo Escucha. En esta ocasión les quiero comentar que sí tengo la disposición de acudir cuantas veces sea posible a este tipo de sesiones. En cuanto que se perfila esta administración como un poder monolítico entre la administración en sí, el alcalde y su equipo de colaboradores, el Consejo Municipal, y por otra parte la organización de la sociedad civil que está representada por las Juntas de Acción Comunal. Las Juntas de Acción Comunal, yo he estado revisando las características de los cargos, de los diferentes cargos en la administración, y el término de servidores públicos. Yo creo que la máxima expresión de lo que es el servicio público está en las acciones comunales. Quiero mencionar lo que nos hemos propuesto, lo que hemos logrado hasta ahora, lo que estamos haciendo, lo que estamos proyectando. Y hemos comenzado con algunas iniciativas relativamente, pues, de muy significativas, que tienen que ver con los temas de convivencia. El sector de los sauces, aquí en el centro urbano, hubo alguna sugerencia en cuanto a problemáticas de volúmenes altos en los equipos de sonido en las viviendas, y algunos escándalos por consumo de licor en ese sector. Casos muy, muy aislados, pero que conviene mencionarlos. Y en cuanto a eso, pues hubo una charla en la emisora, en Sopor Radio, haciendo énfasis en estos detalles de convivencia ciudadana. Yo le pedí aquí al doctor Óscar, que me recordara, que me citara lo que es el artículo 11 de la Constitución, que no sé si conviene, esto que habla de que nadie puede hacer mal a nadie. Por esto, doctor. Nos habla del derecho a la vida, ¿sí? El artículo 11 de la Constitución, sí, habla del derecho a la vida. Sí, sí, sí. Sí, el derecho, sí, a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Ya. Creo que se define como nadie puede hacer mal a nadie ni someterlo a pena cruel, inhumano y forzada. Sí, no sé los términos. Eso lo cito porque tengo la que ese artículo 12. Es el artículo 12. Gracias, doctor, por la corrección. Ese artículo en lengua guayú fue expresado en la socialización de la Constitución Política, fue expresado en términos de puede llevar sobre su corazón mal en su persona, así piense y diga diferente. Son normas de convivencia que quedan en la Constitución Política de Colombia,
es la carta de convivencia de todos. Otro de los temas que se han abordado es, a partir de las quejas, de las sugerencias de los ciudadanos, es la proliferación de estiércol de perros en las vías del municipio. Para eso hemos dispuesto, no de sugerencias de acuerdos del consejo ni de implicaciones superiores como leyes o eso, porque la prohibición es causa del apetito, así como el sonido alto, sugerir o prohibir el sonido alto obliga o conlleva prácticamente a que se viole esa disposición. Entonces, en cuanto a los excrementos de perros en las calles del pueblo, se ha avanzado en el sentido, ya hay una composición de un tema musical que se le va a aplicar música carranguera y se va a iniciar un proceso que pues todo será un laboratorio para ver los efectos que estas medidas pueden tener. Quiero agradecerle, pues hacer referencia a la intervención de mis antecesores, Claudia, en cuanto me parece que denuncia algunas cosas que debemos de verdad considerarlas, como lo que es los atentados contra patrimonio, sin ton ni son, se va pasando por encima de ciertas normas que tienen que ver con el patrimonio de los oposeños. También hago referencia a lo que hace el compañero, a las solicitudes que hace el compañero Luis Torres en este sector del Jardín del Norte, y que son es una junta relativamente nueva, con logros. En la propuesta de hoy, yo quiero hacer un negocio con el Consejo Municipal, un negocio de múltiples facetas. Pues que ustedes nos convocan, y gracias, presidente, por la invitación que nos hizo en el día de ayer, por ejemplo, y nosotros vamos. Maridaca, cuando nosotros... concejal Gladys Chunza, mil gracias por habernos acompañado. Yo sé que estaban en la actividad intensa de la preparación de la carroza, pero para futuros eventos los esperamos que nos acompañen en las actividades. Ese evento se hizo por sugerencia de un ciudadano que dijo: yo quiero presentar, yo tengo un equipo de danzas, un grupo de danzas en Bogotá, parte suroriente de la capital, que son migrantes campesinos que llegaron hace más de 40 años y que hace 35 años se habían organizado en un grupo de danzas y de expresión cultural, a partir de coplas y de vivencias de la violencia. Nosotros vimos la oportunidad para incorporar esta presentación en la celebración del Día del Campesino. Entonces, gracias a la administración, el alcalde, cuando se le sugirió que se iba a hacer este evento, pero que necesitábamos una ayuda fundamental, que era el transporte, entonces él inmediatamente dio las órdenes, casi que en cuestión de segundos le pareció buena la iniciativa, y la sugerencia es que se institucionalice por cuenta de las acciones comunales a futuro, que el Día del Campesino no sea un solo día, sino que tenga un preámbulo, y este que sea con un énfasis más cultural. Entonces, logramos, gracias a eso y a la colaboración de la Casa de la Cultura, que nos aportaron una pareja de danzas espectacular, excelente, y el evento nos salió lucido en la parte artística, no tanto en la convocatoria, no fue muy acogida, pero logramos un medio auditorio aproximadamente, y estamos en este momento editando una nota de video para publicarlo en las redes, para promover este tipo de eventos, porque se ve muy, muy elegante, muy bonito. Entonces, ese es un informe, y lo que viene tiene que ver con lo que estamos proyectando en la actualidad. Hay una problemática
única a nivel del país que tiene que ver con la equidad de género, ¿no? En los colegios se está disparando una alarma que porque la ministra de Educación está promoviendo unos manuales de convivencia donde se pone en riesgo la sexualidad de los niños. Entonces, es un punto coyuntural para que aquí en Sopó, partiendo de una cantidad de elementos que son convergentes a esta problemática, entre ellos los propósitos o las metas del milenio propuestas por la ONU. Eso tiene que ver con el desarrollo social en general. Entonces, lo que se estaba trabajando en este momento es un foro donde sea una amplia participación sobre el tema de género. Yo sé que la anoche tal vez el concejal, señor presidente, hacía una referencia al aporte que ha hecho la concejal Gladys Chunza en cuanto al tema de mujer. Pero cuando se habla de equidad de género no es simplemente hablar de mujer, para hablar de género, si se habla de mujer hay que hablar de hombre. Y en Sopó pues tenemos un punto de partida, de reflexión y de desarrollar todo un proyecto en cuestión de equidad de género. Aquí tenemos una colección magnífica que son los Ángeles de Sopó y en ese tema ahí empieza la cuestión de género, porque los ángeles son unos seres andrógenos, es decir, que tienen los dos sexos en sí, ¿sí? Ahí los vemos con sus rostros femeninos y la parte superior es femenina y la parte inferior es masculina. Entonces, eso hace relación al origen del hombre y de los sexos, cuando en la creación se habla de que Dios creó al hombre y que no de una costilla, sino de un costado, sacó a la mujer. Ahí se comienza toda una exposición de lo sublime que es el sexo, de que por el sexo pues viene la vida, nosotros venimos, todos los que estamos presentes venimos del sexo, y ese tema puede ser algo que en este momento en Sopó podamos aportar a través de conferencias muy de alto nivel, del más alto nivel diría yo, para tratar el tema de la equidad de género en nuestro municipio. Ya hemos solicitado a la primera dama que nos atienda en esto. El día de anoche prácticamente nos convinimos una cita el día lunes, el próximo lunes, y al consejo pues para este evento, reiterando lo que inicié en este tema, que nos acompañen, que en lo posible, si se puede destinar de algún recurso económico para sostener un proyecto de estos, para llevar a cabo una iniciativa de estas, junto con la Acción Comunal y con otras personas particulares, privadas particulares, una señora del conjunto Cubic, que fue la de la iniciativa, hace como unos 15 días me lo comunicó, y entonces es la actividad cultural que la Junta de Acción Comunal del Centro está tratando de desarrollar en este momento. Es una inquietud que les dejo a todos ustedes, concejales, y esperamos poder trabajar en estos temas conjuntos con la Administración Municipal y el Consejo Municipal. Gracias, señor presidente. A usted, señor presidente de la Junta de Acción Comunal del Centro, a don Guillermo Ferro. Entonces, señora secretaria, continuamos con el orden del día. Quinto, participación ciudadana. Esta participación se efectuó en el punto anterior. Sexto, lectura de comunicaciones. No hay comunicaciones para el día de hoy. Y séptimo, proposiciones y asuntos varios. Se abre la discusión para el tema de asuntos varios, honorables concejales y concejales. Honorable concejal Graciela Torres. Gracias, señor presidente. Un saludo especial a la mesa directiva, a los compañeros concejales y concejalas,
a las personas que nos acompañan hoy en las barras, al equipo de trabajo de la parabólica, al equipo de trabajo del Consejo Administrativo, a las personas que nos siguen por los diferentes medios. Presidente, aprovecho la oportunidad para felicitarlo, al igual que a la mesa directiva, por el cambio que le han dado a este recinto. Felicitarlo porque fue una inversión bastante objetiva en tecnología, en mobiliario. Le ha dado una imagen importante a este recinto de la democracia. Felicitar a la mesa directiva por esta inversión tan efectiva que hicieron en su plan de acción. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable concejal. Con el uso de la palabra, el concejal Diego Carreño. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la mesa directiva, compañeros concejales, a las personas que nos siguen a través de los medios, a todo el grupo administrativo del Consejo. Presidente, quiero hacer una referencia con respecto a las intervenciones del día de hoy, con el tema, digamos, que la señora Claudia Carranza tocó, digamos que con el tema de Parapente el Paraíso sería importante de pronto hacer una invitación, señor presidente, al encargado del tema de turismo, pues para que nos aclare si es cierto o no, digamos, lo que la señora nos manifestó el día de hoy. Con respecto a lo que ella habla, digamos, del Parque de Puente Sopó, a mí ya me habían abordado también algunos habitantes, digamos que con esa inquietud de que el puente fue intervenido, que el puente fue destruido, y ya había hecho pues como una averiguación pequeña sobre el tema. Igual también creo que es importante invitar a la administración de ese parque o a la CAR para que nos aclare al respecto. Pero lo que tengo entendido es que sí se hizo una intervención de ese puente porque debido a la ola invernal que hubo en el 2011, tuvo una afectación fuerte en su estructura. Y digamos que lo que buscaba la CAR era hacer como una especie de rebosadero para, o como una especie de box culvert para que cuando el río Teusacá viniera en su creciente, pues digamos que el puente como tal no se hubiera afectado. Pero pues considero que sí es importante hacerle una invitación a la CAR, pues porque ellos, pues aparte del tema de medio ambiente, también tienen que respetar el tema cultural. Con respecto a lo que el señor Guillo Ferro nos comentaba también, don Guillo, con mucho cariño, obviamente nosotros en el Consejo pues hacemos todo el esfuerzo posible para acompañar a cada uno de los presidentes de Junta de Acción Comunal y demás en las actividades que en el día a día tiene el municipio. Nosotros, como su merced mismo lo manifestaba, estábamos también en una carrera maratónica con el tema de la carroza, pero quiero comentarle también, de verdad con mucho aprecio, que varios de nosotros sí estuvimos en el evento, solamente que estábamos en la parte alta del auditorio. Incluso hasta por WhatsApp mostrábamos los videos de los abuelitos allá en sus danzas y cuando salieron a hablar como el tema de sus coplas y demás. Entonces, quiero decirle que sí, de verdad, nosotros estamos muy comprometidos, el Consejo en pleno, en acompañar estos eventos y pues obviamente ustedes son la base y son las personas que obviamente sin su ayuda no estaríamos nosotros presentes acá en el Consejo. Entonces, obviamente bienvenidas todas las invitaciones y pues nosotros desde el Consejo estaremos prestos a acompañarlos sin lugar a duda. Con respecto al tema del recinto, presidente, también quiero pues hacer hacerles también ese sentido o esa sentida felicitación. Creo que nosotros desde el Consejo, pues teniendo las herramientas tecnológicas y de imagen, pues cada día vamos a tratar de mejorar más y más acá en el ejercicio que nos corresponde. Y digamos que en ese orden de ideas, pues personalmente me siento también muy contento de que pues estas cosas y estos eventos se vayan dando acá internamente en nuestro recinto, para mejora nuestra y pues obviamente para mejora del ejercicio que hacemos para el municipio. No es más, señor presidente. Muchas gracias. Usted, concejal Diego Carreño. Con el uso de la palabra, el concejal Alfredo Rodríguez. Muy buenas noches para todas y para todos. Un cordial saludo muy especial para parte administrativa y un saludo muy especial a usted, presidente, por este cambio que le hizo a este recinto. De verdad que es de señalar lo bonito que se ve
y decirle a la comunidad que esto no es para solamente para la parte del consejo como tal. Esto es para todos, quien quiera venir, las puertas están abiertas, el día que quieran y a la hora que quieran. Esto no es de nosotros, ni es de Oscar, ni de Alfredo, ni de Gladys como mesa directiva, sino recalco nuevamente, es de todas y de todos. Muchas gracias, señor presidente, y nuevamente felicitarlo. A usted, honorable concejal Alfredo Rodríguez. Con el uso de la palabra, la honorable concejal Gladys Chunza. Gracias, presidente. Un saludo muy especial a mis compañeros de la mesa directiva, a todos mis compañeros concejales, a las personas que hoy nos acompañan en este recinto como comunidad, a la parte administrativa del consejo. Quiero comenzar primero que todo también, igual, y me uno a las palabras de mis compañeros concejales acerca de este nuevo recinto que hoy tenemos para nuestros futuros concejales y para toda la comunidad de Sopó. Un día, cuando iniciamos en enero y febrero con esta junta directiva, nuestro presidente Óscar Acero, preocupado por algunas condiciones y mejorar las condiciones de este recinto, nos propuso dentro del plan de acción de esta directiva hacer este grandioso cambio, al cual estuvimos totalmente de acuerdo el primer vicepresidente Alfredo Rodríguez y yo, quien les habla como segunda vicepresidenta, a esta gran idea. Me pareció excelente, porque como lo decía nuestra compañera Graciela, es un aporte a la democracia de nuestro municipio. Yo pienso que es un recinto que vamos a dejar a todos aquellos que nos van a anteceder. Entonces ya era hora de que se hiciera este gran cambio. De verdad que es de reconocer esa gran idea, señor presidente, porque en cabeza de usted hemos tenido, pienso que yo, bastantes objetivos que sé que hemos cumplido y que vamos a cumplir en varios aspectos. Entonces, de verdad que un reconocimiento muy especial a nuestro presidente por esta maravillosa idea. Siguiendo con las intervenciones de nuestros presidentes, doña Claudia Carranza, también, señor presidente, me uno a las palabras de mi compañero Diego, Diego Carreño, para que, sí, yo creo que tenemos que oficiar y verificar nosotros como concejales, pues, la parte de lo de los parapentes, verificar toda esta información primero. Aquellas personas que está mandando el municipio, con todo respeto, sé que han salido personas, artesanos y grandes personajes de nuestro municipio a representarnos nacional e internacionalmente. Pero seguramente hay que de pronto hacerles caer en cuenta allí a la Secretaría de Desarrollo Económico, a quien le corresponda, pues que de pronto hay personajes que se han quedado por fuera. Entonces yo pienso que es oficiar, como dice nuestro concejal Diego, y verificar toda esta información para aclaración de todo el municipio. En cuanto a la intervención de nuestro presidente de la Junta de Acción Comunal Jardín del Norte, el señor Luis Torres, claro que sí, usted tiene toda la razón. Ustedes tienen grandes necesidades allí en esta junta que acaba de iniciar, porque ustedes están recientemente fundados. Sabemos de hecho que aquí en el plan de desarrollo quedaron varias cositas que, como usted mismo lo mencionó, la concejal Graciela Torres ha estado pendiente y sé que estuvo pendiente de algunas obras importantes que allí necesitan. Estamos seguros que todos aquí vamos a estar muy pendientes de que ustedes como comunidad sigan creciendo, porque es que, claro que sí, desde la Junta de Acción Comunal son las personas que originan el progreso, la unión y la paz de una comunidad.
son los presidentes los que inician esa integración comunal. Entonces, y también la parte estructural es muy importante. Ustedes necesitan sus vías. Estoy seguro que los demás compañeros comparten de que Jardín del Norte ya es otro barrio de Sopó, otra vereda, entonces que es importante que crezcan como otros lo han hecho. Entonces, cuente de mi parte que tendrán todo el apoyo que a bien podamos tener para ustedes. Felicitarlos por esa gran idea de esa carroza, porque ganaron el primer premio, pero en torno a estas actividades que de una u otra manera organiza la administración municipal, se hace la integración. Se inicia el trabajo en equipo de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Y ustedes lo demostraron allí. Por eso, de mi parte, mil felicitaciones, señor Luis Torres. Al señor Guillermo Ferro, claro que sí. En la intervención que nos decía que necesitaba más apoyo o más participación de parte de los concejales, ese día de pronto su merced solo me vio a mí, pero mis compañeros estaban aquí arriba pendientes de que también acompañarlos, de pronto usted no los vio. Como pude, traje algunas personas de mi vereda porque yo sé lo que es una convocatoria, por eso yo... Es como un llamado a la Junta de Acción, no a la Junta de Acción Comunal, a la comunidad del centro, a la comunidad que está representada por este líder que de una u otra manera quiere trabajar por el centro de Sopó. Él, así como su anterior líder, el señor Alfredo, estuvo luchando, luchando muchísimo. A veces encontraba respuesta, pero sé que muchas veces no la encontró en la misma comunidad, porque como le decía a nuestro anterior presidente, es la comunidad, es la Junta de Acción Comunal la que nos encargamos o se encargan de unir a la comunidad. Pero si la comunidad tampoco accede, participa, es imposible que una sola paloma llame más palomitas. Entonces es importante, don Guillermo, yo sé que usted ha hecho un gran trabajo, pero la comunidad que nos está escuchando, que apoyen. Allí tienen un líder que está incansablemente fervoroso a hacer grandes cosas por el centro en unión con la administración. Entonces, señor Ferro, cuente también como concejal, Gladys Chunza, y sé que con esta directiva y mis compañeros, de que estaremos prestos a lo que usted necesite y que nosotros podamos colaborarle. Como representante, como líder comunitaria que soy, sé lo duro que es que una comunidad a veces cumpla o a veces no. Entonces, qué interesante que en esa auditorio que usted trajo el día 24, hubiera estado lleno, no solo de los concejales, sino también de la comunidad, de toda la comunidad, porque usted hizo una gran convocatoria. Muchos estábamos ocupados con la carroza, pero a veces uno saca tiempo para todo. Y pues mis palabras de felicitación, porque usted lo está haciendo bien. Estamos empezando y sabemos que poco a poco va a llegar a donde necesita llegar con esa comunidad central que tiene usted. No, agradecerle a todos mis compañeros por señor presidente, la reunión de ayer, la convocatoria de ayer y a toda la comunidad que nos acompañó. Muchas gracias y buena tarde. Gracias. A usted, don honorable concejal Gladys. Con el uso de la palabra, el concejal Santiago Rodríguez. Mil gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy cordial a usted, a su mesa directiva, a los demás compañeros concejales, a nuestros presidentes de junta y a todas las personas que pues, se acercaron el día de hoy a exponer acá en este recinto de la democracia sus opiniones. También un saludo muy formal a las personas que nos colaboran acá en la parte administrativa del consejo, a los que nos están colaborando con el tema de audiovisuales y a todas las personas que nos ven en este momento por el canal 6 de La Parabólica. Presidente,
para hacer una solicitud, bueno, hagamos para hacer una solicitud de invitar a la parabólica del municipio de Sopó a la APS, debido a que en el periodo de ahorita ellos no están manejando ningún programa, ningún informativo, y se está perdiendo mucho la señal acá en el casco urbano, también como en el centro poblado de Briceño. Entonces es importante pues que ellos, a través de algún medio, que es su canal, y pues sería acá invitarlos en algún tema de participación ciudadana, pues que le informe a la comunidad por qué están ocurriendo estas fallas y pues toda la problemática que está ocurriendo en el servicio de la parabólica, que es un servicio público y pues es importante para acá el municipio de Sopó y pues para la transmisión de estas mismas sesiones. También pues agradecerles a los presidentes de Junta, al presidente de Jardín del Norte, al presidente del Centro, don Guillermo Ferro, por la compañía del día de hoy. Es importante que cada día ustedes se apropien más de este recinto, ya lo decían los compañeros concejales, pero pues cada día queremos ver a más de los presidentes, queremos que ustedes vengan y se apropien de este espacio. Esta sesión del Consejo de Sopó lo Escucha es una sesión que, pues lastimosamente, como ustedes lo pueden notar, no viene mucha gente, y pues nosotros queremos que ustedes vengan y nos acompañen, ¿por qué no?, cada periodo de sesiones que se esté llevando esta sesión. También pues me uno a las palabras de los compañeros concejales, allá estaremos acompañándolos en cualquier actividad que ustedes nos quieran invitar. Nosotros siempre estamos muy prestos a compartir con ustedes y pues con las comunidades por las cuales estamos trabajando desde este recinto. No siendo más, señor presidente, mil gracias por el uso de la palabra y ya. A usted, concejal. Con el uso de la palabra, el concejal Nelson Báez. Gracias, presidente. Saludar a la mesa directiva, a los honorables concejales, a las personas que a esta hora nos visualizan por el medio de comunicación y a los presidentes de junta. Presidente, quiero unirme a las palabras de felicitación de los compañeros. Realmente este recinto hoy tiene una nueva cara. Ha sido un gran esfuerzo suyo y de la mesa directiva. Y pues, como dijo el concejal Rodríguez, Alfredo, este es un recinto para no solamente para los concejales, sino para todo el pueblo soposeño. Hoy este recinto pues ha quedado en muy buenas condiciones de mobiliario, de sonido, que era realmente lo que se necesitaba para el buen funcionamiento de la corporación. Presidente, quiero referirme a lo del concejal Santiago Rodríguez. Yo creo que ya fue aprobada las sesiones de este mes de agosto, por lo tanto, pues esta solicitud sería bueno para las próximas, para las del mes de noviembre. Por lo tanto, y además porque esta es una asociación comunitaria privada, y pues considero que acá, a pesar de que representa a toda la comunidad soposeña, pues no sería conveniente que se discutiera este tema acá. Por lo tanto, pues yo considero que ellos deben de convocar allá a los usuarios a una asamblea extraordinaria y discutir este tema con las personas que se encuentran afiliadas a la antena parabólica. Gracias, presidente. A usted, honorable concejal Nelson Báez. Con el uso de la palabra, el concejal César Hilarión. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la mesa directiva, compañeros concejales. Pues, de igual modo, me uno a las palabras de los compañeros concejales. Es un recinto para mostrar, lo felicito pues por el nuevo ambiente que se respira en el consejo. Creo que ya era hora, y que irá a durar mucho tiempo. Me parece que es excelente, aquí irán a pasar varias generaciones. Es importante pues que entre todos nosotros lo cuidemos, porque esto hace parte de un sentir que tenían hace mucho tiempo los concejales. Entonces, muchas felicitaciones, señor presidente. Con respecto pues a las intervenciones de los presidentes de junta, me parece muy importante. Muchos de los temas que ellos trataron acá están dentro del plan de desarrollo, pues al igual todo no se irá a cumplir al 100%, pero sí gran parte de sus necesidades que se trazaron en esta
en esta aprobación del plan de desarrollo. No siendo más, señor presidente, muchas gracias. A usted, don honorable concejal César. Listo. Bueno, concejales, yo pienso que muchísimas gracias, honorables concejales y concejales. Concejal Gómez, con el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a la mesa directiva, a los compañeros concejales, a las personas que nos están siguiendo por los diferentes medios y pues a las personas que están presentes y que participaron. En primer lugar, yo quisiera nuevamente, como lo he hecho en los meses anteriores que nosotros hemos tenido sesiones ordinarias, invitar nuevamente a la gente a participar de estos espacios que realmente son muy importantes, ¿sí? No solo tienen espacio en Sopó, lo escucha, tienen espacio prácticamente en toda la agenda, por llamarlo de alguna forma, o en todo el cronograma que nosotros tenemos en el mes. Entonces, el ideal, teniendo en cuenta las instalaciones que ahora tenemos, claramente hay que atribuirle un significado especial al esfuerzo que ustedes han hecho, pero no solo, digamos, no quiero decir, digamos, al esfuerzo que han hecho, sino a la inteligencia, digamos, que tuvieron para ver la figura de subasta inversa. Yo creo que la subasta inversa fue lo mejor que le pudo haber pasado a esta idea, ya que partiendo de allí, pues, no solo tenemos un buen recinto, sino que además, pues, no fue muy costoso. Partiendo desde ese punto de vista y en ese orden de ideas, pues, de verdad, felicidades por el recinto. Yo creo que no va a ser solo para nosotros, las personas que nos van a suceder van a quedar muy, muy contentas, porque seguramente generación tras generación va a ir mejorando este recinto, pero este es un camino de construir sobre lo construido. Con lo demás, yo creo, y quedo muy preocupado con lo de Paraíso Parapente, de verdad, Parapente Paraíso, perdón, yo creo que deberíamos, yo entiendo claramente que las sesiones ya están aprobadas, pero deberíamos ir pensando en una estrategia, por lo menos en algún comunicado, en donde se nos puede informar qué es lo que está pasando. Se entiende que esa información es muy importante y pues realmente a la comunidad debe interesar, ya que si todo lo que se ha dicho anteriormente aquí en el recinto el día de hoy es totalmente cierto, pues estaríamos jugando con los dineros, pues, del municipio de Sopó a una... por llamarlo de alguna forma, empresa, porque pues funcionan como una empresa, como una corporación, digamos, pues que no es del municipio de Sopó. Y tiene toda la razón, nosotros le hacemos propaganda, nosotros estamos constantemente diciendo, no, Parapente Paraíso es del municipio de Sopó. No, ella de cierto modo tiene razón. Es de Huasca, de la jurisdicción de Huasca. Entonces, no hay que prender las alarmas. Esto no quiere decir que todo lo que se haya dicho pues es veraz, porque realmente nadie nos ha aclarado absolutamente nada, pero yo sí considero que en las sesiones de noviembre, señor presidente, deberíamos, o bueno, antes, de alguna forma, ponernos de acuerdo y pues redactar algún documento para que nos den algún tipo de explicación, digamos, en el buen sentido de la palabra, y darle lectura en alguna sesión. Yo considero que es lo más sano para tranquilidad de los participantes y para tranquilidad de la comunidad en general. Yo creo que es lo más sano. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal Gómez. ¿Listo? Bueno, varios temas, concejales. El primero, hay dos intervenciones de uno. Una solicitud sobre la oficina de la doctora Cindy Martínez. Vamos a oficiar, porque ya, concejal Nelson, usted tiene toda la razón, ya el cronograma fue establecido y votado por unanimidad por esta plenaria, entonces así lo haremos. Con el tema del Parque Sopó también lo haremos exactamente igual. Vamos a oficiar, señora secretaria, para que estemos muy atentos, ojalá
al finalizar, al comenzar, perdón, la otra semana podamos hacer esta clase de intervenciones ante estas dos secretarías. Concejales, yo realmente hoy vuelvo y digo exactamente lo mismo que mencioné anoche. Yo me siento muy orgulloso de la mesa directiva aquí con mi vicepresidente, con Alfredo Rodríguez y con la honorable concejal Gladys Chunza. Pero uno realmente, concejales, gobierna una mesa directiva, una administración con un excelente equipo de trabajo. Y yo pienso que el excelente equipo de trabajo, llegamos aquí al iniciar el año y comenzamos a construir con personas que ya venían de atrás, como la doctora Jimena Pulido, como Andrea Almésiga, y comenzamos a hacer un nuevo paquete de trabajo. Y comenzamos a mirar qué nos hacía falta. Y llegó, obviamente, la doctora Ingrid Ramírez al equipo de trabajo por decisión de la plenaria. Y ahora contamos con Ruby, que es nuestra asistente. Y contamos con una excelente asesora jurídica, que ustedes saben que esta mesa directiva escogió no una cuota política, sino una hoja de vida. Y la hoja de vida más idónea era la de la doctora Amanda Pardo Olarte, quien hoy asiste a este consejo en la parte jurídica. El concejal César Hilarión ha dicho una cosa supremamente importante. Hay que seguir mejorando. Yo le digo al presidente o a la presidenta de la corporación para el año 2017, y decía Sebastián una cosa supremamente importante: hay que construir sobre lo construido. Y a eso invitamos, vamos a invitar a la mesa directiva del año 2017, hay que continuar en el ejercicio de embellecer nuestro consejo. Porque es que no es el consejo de estos 13 concejales que están acá sentados, sino es un consejo, es un recinto para todos los habitantes del municipio de Sopó que se deben sentir orgullosos. Hoy estamos acá nosotros, mañana pueden estar ustedes, sus hijos, sus familiares, y una serie de personas, los mismos presidentes de Junta de Acción Comunal, que siempre por lo general son candidatos al Consejo. Es importante que lo hagan, porque de eso se trata la democracia. Y César decía una cosa, concejal César, sobre el cuidado de los equipos. Y realmente hemos generado un gasto importante. Concejal Gómez decía algo importantísimo, que es la subasta pública. Lo hicimos de una forma supremamente transparente. Todos los pliegos, toda la contratación de esta mesa directiva está colgada en las páginas de internet. Ya la Contraloría también nos ha solicitado toda la documentación. Allí ya se encuentra todo colgado en las páginas, en el SECOF también. Y es importante decirles, concejales, que esto es el inicio de este nuevo ejercicio de la función. Yo también le agradezco. Y uno tiene que ser agradecido en muchas formas a concejales, por ejemplo, como en su momento el concejal Pedraza, que hizo una intervención en el sistema de computadores, al honorable concejal Cortés, cuando fue presidente de la corporación, el tema de las sillas. Y así hemos venido enriqueciendo precisamente la corporación. Yo pienso que es una corporación, como lo manifestaba el concejal Alfredo, con gran acierto. Aquí están las puertas del recinto para toda la comunidad. Y esta corporación, y en especial esta mesa directiva, concejales, se ha dado una tarea de una agenda supremamente importante. Hemos pedido agenda en la empresa Alpina, ya nos la dieron, estuvimos allí. Y más adelante estaremos rindiendo un informe de cómo ha sido esa agenda de esta mesa directiva. En San Lorenzo también, en la empresa Corona también que estuvimos, y hemos estado muy al margen de lo que tiene que ver la agenda, y hemos acompañado a la administración municipal en todos los procedimientos, en todos los procesos. Esta mesa directiva ha acompañado al señor alcalde en todos los eventos, y lo hacemos porque no es una obligación con el alcalde, ni es un compromiso con el alcalde.
Ya lo decía don Guillermo Ferro, es un compromiso con la comunidad. Y precisamente por eso salimos el 20 de julio a acompañar al señor alcalde, porque estábamos recobrando algo que eran las fiestas patrias de una nación, de un pueblo que hoy clama obviamente tranquilidad, que clama paz, y que hay que recuperar en el tema de la paz, y por eso nos estamos comprometiendo desde la mesa directiva a trabajar de verdad todos los días en esto. Hemos acompañado al señor alcalde también, y por primera vez, honorables concejales, y desde aquí, de verdad, concejal Graciela Torres, concejal Natalia Abril, concejal César Hilarión, concejal Diego Carreño, concejal Nelson Báez, concejal Gladys y concejal Alfredo, realmente ese esfuerzo de 15 días de trabajo acá con la parte administrativa haciendo una carroza que por primera vez el Consejo Municipal acompaña a los campesinos de nuestro municipio, y vea que por primera vez se sintieron allí acompañados de una corporación en pleno. Y concejal Diego, pues yo quedé muy aterrado con usted, porque usted definitivamente es un profesor de manualidades de esos tremendos que nos enseñó a hacer muchas cosas acá, la parte administrativa, que duramos hasta altas horas de la noche trabajando, culminando esa carroza, como el día domingo, que estuvieron desde las 5 de la mañana. Concejal Alfredo, yo le agradezco en cabeza de la mesa directiva ese trabajo que ha tenido usted para con la mesa directiva. Usted es un hombre supremamente comprometido con la corporación. Yo realmente le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho en beneficio de la comunidad. Le entregamos a la familia Mancera, que nos prestó también su casa para adornar la carroza, puesto que no la podíamos dejar en al sol y al agua o en la oscuridad, porque sabíamos que nos iba a afectar, y a don Carlos también. Entonces, concejales, el concejal César ha dicho una cosa supremamente importante: cuidemos las cosas. En el tema de los micrófonos, tratemos de mantenerlos un poco quietos. A veces nosotros pues como que los alamos, los echamos para un lado, los echamos para el otro, y realmente pues los señores, el señor técnico, el ingeniero de sonido, fue una de las recomendaciones que hizo. Se levantó el cableado que estaba por debajo del piso, que era lo que estaba afectando el sonido. Ya hoy el cableado está debajo de cada una de sus curules. Y pues yo realmente estoy muy feliz. Yo le agradezco a los concejales que han depositado el voto de confianza en este humilde servidor. Y así lo seguiremos haciendo, honorable concejal Gladys y concejal Alfredo, muy comprometidos con la corporación, pero antes con la comunidad. ¿Listo? Bueno, honorables concejales, yo les agradezco mucho por la asistencia de hoy. Siendo las 7:50 de la noche, damos por terminado y quedan convocados, concejales, para el día 9, invitación jefe de control interno. Antes de terminar, concejales, agradecerle a la comunidad en general, agradecerle a los presidentes de Junta de Acción Comunal y a nuestra parte administrativa. Y ahorita, señores concejales, les pido el favor que se queden un minuto. Vamos a tener una pequeña reunión, que no los demoro mucho, son por ahí 15 minutos, y ya nos desplazamos hacia nuestro sitio de origen. Muchas gracias, concejales y concejales. Feliz noche para todos. Bueno, concejales, muchísimas gracias.